El Centro de Atención a las Adicciones, que lo digo, el número 0800-222-5462, que lo que hace también es brindar contención, apoyo y te deriva el CPA más cercano. Y el Centro de Denuncia de Venta de Drogas, que es provincial, es 0800-222-7060, que es una, bueno, denuncia anónima y gratuita de venta de drogas. También está el teléfono 141, que es de Sedronar. ¿Cómo es Sedronar? Es la Secretaría de Prevención de Adicciones y de Lucha contra el Narcotráfico. También es el 141, ese número que es gratuito y es de 24 horas para cualquier consulta. O sea, es de alcance nacional. Esto significa que cualquier ciudadano del país que tenga un problema de estas características puede comunicarse a este número. Perfecto. Bueno, y hablando de 0800, ahora está en nuestra ciudad la posibilidad que están trabajando sobre un 0800 en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué nos pueden decir ustedes? ¿Están abiertos a esto? ¿Lo están viendo? Sí. El intendente está abierto, tiene, digamos, la voluntad de poder implementar o evaluar la implementación de esta propuesta que hace el Frente Renovador, que es el 0800 Drogas No. Creemos que habría que ajustar algunos detalles que tienen que ver con la articulación que se va a hacer con la ayudantía fiscal de Salto para poder implementarlo. Y le queremos hacer llegar la información a la comunidad y a los vecinos de que en este momento todavía ya existen estos 0800, estas herramientas que nosotros vamos a poner en placa. Pero que, bueno, lo vamos a evaluar como una posibilidad. Igualmente, creemos que esta problemática no se agota solo en esa herramienta, creemos que es una herramienta más que puede servir para abordarla, pero creemos que también hay que trabajar fuertemente en lo que es prevención y en difusión también de todos los dispositivos municipales con los que contamos, porque por ahí hay desinformación al respecto y por eso queríamos comunicarles esto, de la posibilidad de los vecinos de acercarse tanto al polo como al CPA para sus consultas. Está muy bien. Y bueno, sabemos que hay muchos casos y que la sociedad, bueno, tiene una problemática por ahí en estos momentos muy complicada, muy agresiva y bueno, hay herramientas como para poder ayudar, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Sí, las herramientas están. El trabajo en sí es difícil porque llegar a un tratamiento a la persona que consume le lleva un tiempo, entonces. Pero bueno, las herramientas desde el Estado están. Está el polo de la niñez, son profesionales que están trabajando en eso, y el CPA, que yo siempre rescato el trabajo que están haciendo Evangelina. de hace muchísimo tiempo, porque no solo hace tratamiento, sino también hace prevención, y con ella estamos trabajando en conjunto en eso. O sea, las herramientas están.